We're ready. Andy Ruggs in the house. Andy Ruggs in the house. Andy Ruggs in the house. Whose house? Our house. Let's go. Let's enjoy. Uno, tres. Peña. Cuando entramos en el club ahora hace ya 2 años, sabíamos que la situación era muy difícil y se fue complicando cada vez más, hasta que sí, hace ahora 1 año estuvimos al borde de la liquidación. Siendo de Badalona, siendo de la ciudad, pues ver cómo el equipo iba último y yo siendo capitán, pues dolía aún más. No era una situación fácil, porque pasaban muchas cosas y casi todas mal. Yo veía que el Olympic estaba muy vacío y en el momento más duro, después de esa derrota contra Obradoiro, yo creo que la gente se dio cuenta que tenía que venirnos a ayudar. Cuando estás en una situación, vas último y al final pues te conjuras para salir de ahí, eso para mí son 5 años en uno. En sí el vestuario estaba unido, comprometido, ¿no? Y más allá de algunos problemas, había mucha voluntad, ¿no? Y muchas ganas, y de que podemos, y de que hay que creer. Me acuerdo el año pasado cuando ficharon a Carlas, incluso viniendo él, seguimos perdiendo, incluso viniendo Nico, seguimos perdiendo. No me ficharon como salvador ni como nada de eso, sí como alguien que podía llegar a sumar, que podía llegar a ayudar, ¿no? Pero bueno, también el equipo necesitaba un líder, ¿no? O alguien que empuje un poco la máquina. Me acuerdo mucho después del Obradoiro, a punto de tirar la toalla, a casi nadie que te diría que nos salvábamos. Costó, porque cuando yo llegué perdimos 5 partidos más seguidos, hasta poder conseguir la primera victoria con Gran Canaria en casa. A partir de ahí hubo un punto de inflexión, cambió la dinámica a nivel deportivo, el equipo ganó 8 de los 10 últimos partidos de la temporada pasada y de nadie dar un duro por nosotros, pues logramos la salvación matemática 2 jornadas del final, que era una cosa inconcebible. Milagro, pues hombre, un famoso artista que dijo, yo procuro que la inspiración me pille trabajando, ¿no? Como si hubiese sido un borrón y cuenta nueva, ¿no? Desde cero, dispuestos a disfrutar, a competir, ¿no? A darlo lo mejor. He vuelto a ser el entrenador que seguramente en algún momento perdí en Bilbao y sobre todo, bueno, me da buenas sensaciones ver al Juventud que se está viendo, ¿no? Porque es el que yo recordaba cuando era un espectador. I didn't know how good the team would be, but then I came and we started practicing and I saw we had a great team. I still didn't know how good it was compared to the rest of the league until we started playing. And then I saw that we had a great team, we can beat every team every night. Hay un ambiente diferente, hay mucho optimismo, muchas ganas de trabajar. Sí que es cierto que pensaba que lo haríamos bien, que trabajaríamos bien, que jugaríamos bien, pero no llegar donde estamos llegando. It's very hard. It's the first time I have to go through an injury this bad, or any injury. And now that I'm here, it's even harder because I have to like see. I get to see all the atmosphere and how big the event is. La verdad que no nos dolió. Era un jugador muy importante para nosotros. Y bueno, si bien teníamos optimismo sobre la lesión, llegó la peor noticia. Can't be selfish and just think about myself. I'm hurt. That's not going to change. I want to be there for my team, like they were there for me the whole season. Todavía esté con nosotros, nos acompañe y la verdad que esté con una sonrisa, ¿no? Más allá de lo que le ha pasado, creo que nos empuja. It's part of the job. It's part of the. It's part of life. It's part of being a basketball player. There's nothing to do about it. Nosotros somos un poquito diferentes, ¿no? Yo creo que el Juventud tiene algo que no tendrá nadie. Por suerte para nosotros. Que se cuida mucho la cantera, que se trabaja mucho con la gente joven. Tenemos un suelo de hormigón armado de 4.000 abonados, del cual no bajamos nunca. Son gente fieles a la peña, pase lo que pase. Badalona disfrutan de nuestro básquet, más allá de quién meta puntos o no, ¿no? Entonces, creo que pasa por ahí, ¿no? El joven equipo, creo que nosotros demostramos. Eso son un poco nuestra identidad. Si podemos conseguir eso, volveremos hasta arriba. Fue un premio bastante grande la Copa, pero no nos conformamos.
competimos con las intenciones de ganar. A mi modo de entender es uno de los momentos cumbre de la temporada, no solo de baloncesto, sino del deporte en España. Siento optimismo, más allá de que no somos favoritos, y bueno, creo que nosotros podemos ganar el partido tranquilamente. Bueno, y sí, no, estamos aquí para eso, o sea, hemos venido para intentar ganarla. Es complicado, pero son tres partidos. Vamos a recordar pequeños detalles que hemos hablado. Los hombres grandes corren mucho, ¿sí? Los pequeños ahí tenemos que hacer buenos balances. Y, muy importante, con Marceliño, no Nex. ¿Eres consciente de que con tus actuaciones de los últimos partidos ya eres historia de este club? El club este tiene mucha historia, ¿eh? Es difícil hablar de eso. Lo que ha hecho Nico es extraordinario, pero lo que ha hecho el equipo, me refiero que Nico hace muchas cosas, porque tiene a Ventura que no para, que tiene a Xavi que no para, que tiene a Luke que no para, que sale José y lo hace muy bien, que sale Neno y lo hace muy bien, que Connor y Luke, un tío que venía de Nueva Zelanda, que no conocía a nadie, solo Jordi Martí, lo hace bien. Tenemos que disfrutar este momento, porque si no, nunca vamos a disfrutar los buenos momentos, ¿no? Mañana ya nos pondremos a pensar quién es el rival. Es cierto que intenté disfrutar de la victoria, pero al mismo tiempo pues me venía Carroll, Campazzo, Rudy a la cabeza. Este grupo de jugadores quizá no, nunca volvamos a jugar juntos, nunca volvamos a tener la opción de jugar una final y eso tenemos que aprovechar. Si perdemos va a ser una decepción porque estamos a las puertas de una final y no muchos hemos jugado muchas finales, pero orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que somos. Hauríem de mirar si la gent s'ha quedat per tornar a la pista i aplaudir a la nostra gent. Heu de baixar tots. Sí? Gràcies. I a tota la nostra gent encara. Felicidades. Muy buen esfuerzo. ¿Sí? Segundo, entiendo que estamos jodidos, porque queríamos ganar. Cada uno tiene su frustración.
Pero tenemos que volver aquí. Tenemos que volver aquí. ¿Por qué no en el playoff? ¿Sí? Nos quedan 14 partidos. ¿Sí? Venga, va. ¡Peña! Albert ha sido convocado por la Federación Española para estar con la selección española y creo que se lo merece. ¿Sí? ¡Vamos! Eran ilusión, ambición, ahora hay que ser orgullosos de la faena que hemos hecho, pero esto no ha acabado aquí, quedan 14 jornadas, queremos clasificarnos para la playoff. Muy orgulloso de los chicos y de nuestra gente. Pues hace un año parecía que estábamos muy mal y bueno, jodidos porque hemos perdido, decepcionados, pero al mismo tiempo pues con mucho orgullo.